Hola, 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 hola a un directo de Real Madrid. Pues ganó el Real Madrid 2-1 con pequeño susto incluido por parte del Rosenborg, pero hemos solventado bien el partido, hemos solventado bien la eliminatoria. Estaba aquí repasando un poquito cómo ha quedado la cosa a estas horas de la noche, así que os lo voy a contar. Ahora mismo tenemos clasificada a la Juventus, tenemos clasificado al Arsenal, tenemos en este momento se está disputando el Rangers contra el Benfica y van empate a 3. Se ha clasificado el Zurich, se ha clasificado el St. Pölten femenino, se ha clasificado el Yaznia femenino, también el Rosenborg, la Roma juega mañana, igual que la Real Sociedad contra el Bayern. La Roma juega contra el Sparta de Praga. De momento, eliminatoria para la Roma, pero se tiene que terminar de jugar mañana, ¿vale? Otros que se han clasificado, el Slavia de Praga y el PSG. Estos son equipos que van a estar en el bombo 3, algunos estarán en el 2 y otros estarán en el 4, que como todavía no se han acabado los partidos, no lo sabemos con seguridad. No sé si es que se me ve mal o bien horriblemente mal, no lo sé. Mira, pues no estaba viendo el chat. Hola Samantha, no sé si me estás viendo bien con nitidez, porque estoy viendo aquí un poco cosas raras. Estoy viendo cosas raras. Como un poquito mal, ¿no? Vamos a ver si podemos arreglarlo. A ver. A la hop. A ver. ¿Qué ha pasado? Ahora ya no se ve nada. ¿Qué ha pasado? Era dispositivo. No sé si me estáis viendo. Vuelvo a tener conexión. Creo que estoy teniendo problemas de conexión en casa. Espectacular Atenea, Samantha. Sí, el resumen del partido podríamos definirlo como que la primera parte el entrenador del Rosenborg le ha ganado la partida a Toril. Tampoco es que hayamos hecho un mal partido. Lo que pasa es que, bueno, ya hablamos en el análisis del partido de ida que estábamos teniendo problemas en los balones cruzados. Y nos han planteado problemas ahí, otra vez. Y el gol del Rosenborg ha venido de ahí. Podríamos decir, no, es que Svaba ha estado mal. No, es que también han venido problemas por banda derecha. Así que es un punto a mejorar. No es un problema solo de las laterales. Es trabajo también de centrales, ¿vale? Eso hay que cerrarlo mejor. En la segunda parte, Toril ha rectificado, ha hecho ajustes y ha conseguido ganarle. Creo que le ha conseguido ganar la batalla táctica al entrenador del Rosenborg. Ya se la ganó en el partido de ida y creo que en este segundo partido sí es verdad que el entrenador del Rosenborg le ha ganado la primera parte, pero la segunda se la ha ganado Toril. ¿Quién crees que nos tocará? Buena pregunta. sabemos, bueno, lo que os he comentado, ¿no? Los equipos que están y los equipos que sabemos que están porque son cabezas de serie. Os recuerdo, a ver si soy capaz ahora de sacarlo. Uno es el campeón, que es el Olympique de Lyon. Otro es el Barcelona. Otro es el Wolfsburgo. Y otro es el Chelsea. Ya, me he acordado, no me han salido. Os lo voy a... Sí, Lyon, vigente campeón, Wolfsburgo, Chelsea y Barcelona. Esos son los equipos que van en el bombo 1, como cabezas de serie. Lo que ocurre es que el Barcelona, por ejemplo, en nuestra casa no nos puede tocar. Entonces, a partir de ahí, pues depende ya de quién caiga en el bombo 2 y quién caiga en el bombo 4. Nosotros caeremos seguramente en el bombo 3, lo cual pues dará lugar a que nos toque un grupo a priori dificilillo, la verdad. Seguramente, si somos bombo 3, terminaremos siendo... Mata a un bicho, porque por aquí terminaremos siendo partícipes del grupo de la muerte. Siempre hay un grupo de la muerte, o sea que nada, no hay problema. ¿Qué más cosas podemos decir del partido? Bueno, yo creo que la jugadora destacada es Atenea del Castillo. Creo que es una barbaridad. Esta jugadora es una barbaridad. Otra vez ha vuelto locos a todos los que se han ido presentando. Cuando digo que Toril le ha ganado la segunda parte al entrenador del Rosenborg, es que, si os acordáis, en el análisis del partido de ida hablamos de que Toril estaba llevando a Weir al pasillo central desde la banda derecha y estaba dejando una banda derecha libre. En ese caso era para Kenty. ¿Qué ocurre? Pues que el entrenador del Rosenborg no ha previsto nada en esa banda con respecto a las ayudas defensivas. Y Atenea ha corrido libre, cual cacela por esa banda. Se ha encontrado un 1 contra 1. Y es que en el 1 contra 1 Atenea es demoledora. Así que ventaja táctica para Toril. Y Atenea ha marcado un golazo. Ha centrado desde ahí el empate, que ha sido de Weir, pachasco. Y bueno, luego se ha limitado entre comillas a tener un control del partido. Un control del partido que no es que se hubiera descontrolado la primera parte. Para mí tampoco se ha jugado mal en la primera parte, pero se han concedido cosas. No me parece mal la idea original de Toril. La alineación en realidad era la misma que la del partido de ida, con una variación. Y era, en el partido de ida jugaba Freya Siri y en esta estaba jugando Maite Oro. Claro, estabas cambiando básicamente una pivote defensivo por una media punta. Entonces el mensaje que tú estás dando es: ojo, yo no me estoy conformando con un 3-0, vienes a mi campo y yo me voy a apropiar del balón y lo voy a mover. Sin embargo, bueno, hemos perdido un poquito de control en el centro del campo. Y aún así tampoco me ha parecido mala primera parte. Lo que pasa es que yo creo que nos ha faltado intensidad. Bueno, Samantha dice, han salido relajadas. Yo más que relajadas diría, a lo mejor con menos intensidad de lo que luego han mostrado. No me parece una crítica negativa o muy negativa. ¿Por qué? Porque en realidad, ya lo dijimos en la previa, lo que nos interesaba era un partido tranquilo, un partido controlado. Tampoco es una cuestión de perder los nervios para ir a un rival que le tienes ganando 3-0, ¿no? Pero sí es verdad que el Rosenborg acaba a pie a contrapié, ha generado peligro, ha generado dudas, y ahí nos hemos visto, ¿no? En torno a esa primera parte un poco en contra de nuestros intereses. Pero bueno, la segunda parte se ha revertido, se ha controlado y creo que el partido ha estado, bueno, en líneas generales en el lado del Real Madrid. Bueno, cierto susto, pero en el lado del Real Madrid. Toril ha reaccionado y yo creo que esa es, a grosso modo, la lectura que podemos hacer del partido. Luego, creo haber visto ciertas polémicas en Twitter cuando ha salido la alineación. Por resumir, creo que he visto dos polémicas. Una, que había gente que no veía a Maite Oro como capitana. Aquí hay que recordar que el Real Madrid tiene una norma y es el puesto de capitán es para el jugador con más tiempo en la plantilla. Evidentemente en el primer año hay que hacer un sorteo, bueno, no fue un sorteo, fue una votación y luego a partir de ahí se van poniendo las fechas de incorporación del equipo. Entonces es que no hay lugar a ninguna, a nada, a ninguna discusión, no hay lugar a ninguna disputa ni a ninguna polémica. Para mí eso es polémica artificial. Va por orden de antigüedad, le tocaba a Maite Oroz y ya está, y punto pelota, no hay más que discutir. Con respecto a la segunda polémica, que no aparecía Lorena como una de las convocadas y entonces pues es que se han llevado a tres guardametas. Lorena no está, antes se prefiere llevar a Carla Camacho, a Paula Partido. Paula Partido no estaba hoy porque volvían tanto Feller como Olga y por lo tanto se ha caído de la convocatoria, pero sí que ha entrado Carla Camacho. Es que se prefiere a Carla Camacho antes que a Lorena, que es jugadora del primer equipo, patatín y patatán. Bueno, al final eso también es cuestión de gustos. Si a mí Alberto Toril me pregunta, que no lo va a hacer, pero si me preguntara, a mí me parece una convocatoria estupenda, de verdad, maravillosa. A la siguiente pregunta de por qué llevas a tres guardametas en vez de a Lorena, habría que preguntarse dos cosas. La primera, si Lorena está en óptimas condiciones para ir convocada. Y la segunda cosa es que no sabemos si tu primera guardameta o segunda guardameta están en perfectas condiciones para jugar. Eso lo sabe Alberto Toril. Si una de tus guardametas está tocada o tienes dudas, lo lógico y lo normal es llevarte una tercera. Sería... ¿qué os diría yo? Imaginaros con qué cara se te queda que a horas del principio del partido te diga tu guardameta suplente que no está en condiciones de jugar y te encuentras un partido de Champions donde te estás jugando prestigio y dinero con una guardameta porque no se te ha ocurrido llevar a la del filial. O sea, no tiene mucho sentido. Pero claro, todo esto son suposiciones. Eso lo sabe Alberto Toril, ¿vale? Y su equipo. No lo sabemos nosotros. Entonces creo que a partir de ese momento cualquier otra discusión es lo mismo, es ir a polémica por ir a polémica. Debe ser que como tenemos pocas en el fútbol femenino, pues nos las inventamos. Vale, lo que dice Samantha. Samantha dice, para mí Lorena ya no tiene sitio en el Real Madrid femenino, es una lástima, pero es la verdad. Vale. Hay que considerar que Lorena cumple un rol. Hola. Buenas noches, Fernando. Lorena cumple un rol. Hay que ver qué opciones tienes. Fernando dice Esther paquete. Bueno, hay que considerar con Lorena qué opciones son las que tienes. ¿Tienes opciones mejores que Lorena cumpliendo el rol de Lorena? Pues a lo mejor no. O a lo mejor en ese momento no las tenías. Entonces... se mantiene en el equipo. También hay que considerar que una cosa es lo que el club piense y otra cosa es lo que la jugadora piense y se tienen que alinear. lógicamente. ¿Lorena es titular en este equipo? No. ¿Lorena es una jugadora que puede jugar muchos minutos en este equipo? Seguramente tampoco. Pero no es lo que yo diga. Es que si vemos los análisis de tiempo en pretemporada de las jugadoras, se ve claramente que Lorena ha sido una de las jugadoras que menos minutos tiene. En la temporada pasada tampoco es que gozara de muchísimos minutos, y cuando ha jugado ha sido porque se miraba al banquillo y no había muchas más opciones. Entonces es evidente que Alberto Toril no tiene mucha confianza en Lorena. Lo hemos visto nosotros, lo ha visto Alberto Toril y lo ha visto Lorena. Si tanto el club como Lorena han decidido estar un año más juntos, pues es lo que os digo. Hay que ponerse en una balanza. ¿Qué opciones tengo? ¿Mejora o no mejora? A lo mejor es que lo que yo tenía pues no mejora. Entonces, para eso que se quede Lorena. Oye, ha solventado partidos, ¿eh? Yo recuerdo la temporada pasada jugó varios partidos fuera de posición y bueno, pues la chica no desentonó. Bueno, bien. ¿Jugadora titular del equipo? No. Pondría antes a Paula Partido, a Carla Camacho, a Sofía Fuente antes que a ella. Sí, por varias razones, porque creo que la progresión que tienen estas jugadoras es más alta que la que tiene Lorena. Y ya no es una cuestión de si es baja, es alta, es baja, es mediana, es grande o es fuerte. Es una cuestión de que la jugadora pues es lo que es. Y creo que tiene una proyección que puede ser muy interesante para otras clase de equipos, que podría ser titular en otra clase de equipos. Tiene poco hueco en el Real Madrid, pero bueno, cumple un rol, creo que un trabajo que, bueno, ha hecho bien la temporada pasada y bueno, no tiene por qué hacerlo mal en esta, ¿no? Y con Claudio Florentino, pues creo que también hemos hablado de esto, de Claudio Florentino. Para mí Claudio Florentino está porque simple y llanamente no había otra cosa. Creo que hay otra central que quiere el Real Madrid y que quedará libre la temporada que viene. No ha podido convencerla en esta temporada y vendrá la que viene. A Claudio Florentino se la ha renovado un año. Y Claudio Florentino va a pasar lo mismo. Va a jugar entre poco y casi nada. Entonces, pues esta es la historia. ¿Que lo saben ellas? Pues, dudo mucho que Claudio Florentino renovara un año por el Real Madrid pensando que iba a ser titular. Francamente. Entonces, a ver, ¿qué polémicas tenemos todos los días en el fútbol femenino? No saquemos más. Si es que tampoco... no merece la pena. Bueno, dice Samantha, ahora sí hay más opciones. Sí, la plantilla del Real Madrid es más profunda. Yo creo que en realidad la profundidad de plantilla se buscó el año pasado y este año se han tocado tornillos, ¿no? Se han ajustado cosas. Fernando dice que Lorena está porque estará por contrato del Tacón y el Real Madrid X años. Bueno, yo creo que además hay una cosa, hay un ejercicio que no he hecho, ¿vale? Reconozco que no he hecho y lo tengo pendiente, que es agrupar las listas de inscritos de Champions con respecto a las tres listas que hay. Está a entendernos, está la lista titular, el grupo A y un grupo B. Entonces tú necesitas hacer esas tres listas con unos determinados requisitos. Puede ser, ahora mismo no lo sé, me faltaría confirmarlo, no lo sé, si Lorena y... bueno, el caso de Lorena concretamente, si está porque hay que cumplir esos requisitos y tú los cumples porque está Lorena. Podría ser. O podría ser que no. Ya digo, es un ejercicio que no he hecho, que lo tengo pendiente, pero... la actualidad me come y no he podido pararme a aterrizar ese punto. En fin, yo creo que con respecto al partido de hoy y al hilo de lo que hablábamos ayer, por ejemplo, está el tema de la pasta. Es muy importante el haber ganado hoy a la plaza de fase de grupos. Es súper importante. Recordemos que el Real Madrid es un club que tiende a ser muy conservador en cuanto a ingresos. Entonces, dijimos ayer o antes de ayer en el vídeo del presupuesto aproximado del Real Madrid femenino, hablaba de 1,5 millones de ingresos. Pero claro, el ir a fase de grupos ya te da un plus de ingresos que creo que no estaba inicialmente previsto. Y luego ya veremos en fase de grupos qué toca y qué es lo que nos toca. Si al final termina siendo un grupo difícil, pues va a ser divertido para el espectador. Tampoco me daría mucho miedo que fuera el grupo de la muerte. Y si es un grupo un poco más sencillo, pues llegaríamos a cuartos de final, lo cual significaría otra inyección de pasta importante. Así que, por cierto, hablando de dinero, tengo preparado otro vídeo acerca de cómo va a ganar el Real Madrid. Creo que del orden de unos 150 millones en 30 años no previstos, ¿vale? Ya os lo suelto y lo desarrollaré en un vídeo, no sé si para el viernes, a ver si lo comento. Bueno, a lo mejor el viernes no, porque el viernes está la lista de Jorge Vilda, así que seguramente tocará hablar de la selección. Bueno, Samantha dice, ¿qué te parece el nivel que está mostrando Naikari? Bueno, esto es para entrar en el barro. A ver, Naikari, ojalá que me equivoque, de verdad. Lo he dicho varias veces. Ojalá que me equivoque. Pero Naikari no es la Naikari previa a la lesión. Ya en el último año de la Real, sus números bajaron mucho. Y la temporada pasada no fue una buena temporada para Naikari. Que necesita coger confianza y necesita sentarse en el equipo. Eso está claro. Pero no olvidemos que Naikari se la fichó como una estrella, como una jugadora determinante en la liga. Entonces, no se la puede pedir lo que ha hecho hoy, por ejemplo. No, es que Naikari puede y debe hacer más. Yo creo que Naikari, todos queremos que le salgan bien las cosas, todos la tenemos a precio. Y tratamos de potenciar las cosas buenas que le salen. Pero todavía falta mucho. Y otra cosa que falta es que a Esther yo también la aprecio mucho. Bueno, Fernanda ha hecho Esther paquete, bueno, no. A Esther la aprecio mucho, creo que hace grandes cosas en este equipo, pero es verdad que la temporada que está teniendo ahora mismo se la necesita con más goles. Es decir, ¿quién está marcando los goles en este momento? Pues está siendo Caroline por un lado y Atenea, que la está acompañando. Por cierto, una asociación, la de Atenea con Weir, que está siendo la leche. Que en tan poquito tiempo, por cierto, una jugadora que inicialmente, no sé si os acordaréis, decíamos que las jugadoras los jugadores en global de Gran Bretaña tenían ciertos problemas para adaptarse a España, al ritmo de España. Ha habido ejemplos varios que, bueno, les ha costado integrarse, otros no llegaron nunca a integrarse, en fin. Siempre tradicionalmente ha habido problemas de adaptación de la gente que venía de Gran Bretaña. El caso de Caroline Weir es que se ha adaptado así. Es increíble. Esta jugadora, que es una gran jugadora, eso lo sabíamos, teníamos esa duda en cuanto a adaptación, pero es que ha sido tremendo. Y esa conexión que estaba teniendo con Atenea está siendo fantástica para el equipo, para sus compañeras, para Atenea, para Weir. Está siendo para mí un sorpresón tremendo. Dudar de la calidad de Weir, no. Pero que fuera 28 de septiembre y que fuera tan determinante y que encajara tan bien, es que ha caído de pie. Ha caído de pie Caroline Weir. Bueno, en fin. A ver. Claro, pregunta a Samantha que si está para la selección Naikari. No. No. A ver. Hay mucho lío en la selección. Ya veremos por dónde salen. Pero en condiciones normales, Naikari está todavía peldaños por debajo para ir a la selección. Y en concreto, en el caso de la selección, hay que tener en cuenta que tienes a Jenny Hermoso por delante también. O sea, estaría Jenny Hermoso y estaría Esther. También dependiendo de cómo quiera jugar Vilda, pero si se sigue empeñando en ese 4-3-3 casposo, aburrido, estático, perezoso, tienes a Jenny Hermoso y tienes a Esther. Es muy difícil hoy por hoy que Naikari le pueda quitar el puesto a ninguna de las dos. Bueno, Fernando dice que el nivel de Naikari es el mismo que yo puedo hacer en 100 metros de 25 segundos no bajo. Bueno, a ver, es curioso. Yo hoy lo estaba viendo, la sensación del espectador viendo correr a Naikari, parece, y yo creo que es por su forma de correr, parece una jugadora lenta, pero no lo es. Tampoco es Usain Bolt, ¿vale? Pero no es una jugada lenta. Lo que pasa es que yo creo que tiene una forma de... un estilo de carrera que creo que engaña. Bueno, Esther, ¿para cuando un recibe, toca y corre? A ver, el estilo de Esther es el de tener mucho contacto con el balón. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Como todo en esta vida, cuando uno tiene cosas muy buenas, pues un yin y un yang, ¿vale? Esther, pues no es una jugadora de ese tipo. Es una jugadora de tener mucho contacto con el balón, de bajar a la línea del centro del campo. Acordaros, por ejemplo, que la temporada pasada se intercambiaban mucho la posición Aslani y Esther. Aslani fue la que mejor leyó el juego de Esther la temporada pasada, y se procuraban alternar en punta de ataque. De alguna manera, Weir en un principio, esta pretemporada, intentaba hacer lo mismo que Aslani. Lo que pasa es que creo que Toril ha modificado alguna cosita en cuanto a estático en ataque y estático en defensa, con lo cual no es exactamente igual a como estaba jugando la temporada pasada. ¿A dónde voy? Pues que Esther no es un 9 puro de área, es una jugadora que se va hacia atrás, busca hueco y necesita balón, necesita sobeteo de balón. Samantha dice, se suponía que este año el Real Madrid femenino tendría sponsor propio. Bueno, yo lo del sponsor... A ver, en los presupuestos de este año, de esta temporada, creo que no han separado todavía las cuentas del femenino. Es decir, a ver, cuando una empresa, una página web como Play2Book, para mí es una página web seria, ¿vale?, realiza un análisis de la hoja de presupuestos que se están presentando, pero en realidad no hay números oficiales, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy un equipo y tengo un sponsor propio, imaginemos, de la sección femenina, y me paga, por poner un número, 5 millones de euros, ¿vale? Y luego aparte yo derivo 3 millones más de mi presupuesto. Eso hace un total de 8 millones en la sección femenina. Vale. Pero imaginaros otro club en el que coge y dice, pues yo derivo 9. No tengo sponsor propio, pero derivo 9. Si es que, ¿qué más da? Al final, tampoco creo que sea algo completamente determinante. Además, habría que ver, por ejemplo, qué empresa puede aportar un dinero significativo al Real Madrid en la sección femenina que no quiera aportar en el masculino, por ejemplo, ¿no? No sé, no termino de verlo. Si al final hay un sponsor único para la sección femenina, bien, pero no me parece importante. Si es verdad que la sección de baloncesto tiene su propio sponsor. La sección de baloncesto en la temporada pasada tuvo un déficit de 30 millones de euros. Que no hemos actuado. Entonces ahí todo el dinero que tú puedas meter, genial. Pero en el femenino que se está asumiendo, además por esta página web que os digo, Play2Book, estaba asumiendo, creo que eran 5 millones en pérdidas para hacer crecer la sección. Pues bueno, es que 5 millones de euros en los presupuestos que está manejando el Real Madrid ahora mismo es asumible a corto plazo. A largo plazo yo creo que lo meterá. Yo lo metería todo incluido. Es decir, tú patrocinas el fútbol y me vas a patrocinar fútbol y, o sea, sección masculina y sección femenina. Otra cosa es que haya alguna marca que quiera relacionarse con el fútbol femenino porque su target es más de una mujer que de hombre. Pero es que entonces la aportación que va a hacer esa marca no creo que sea lo suficientemente significativa, ¿vale? A mí no me parece una cosa muy determinante el que haya un sponsor propio o no. Si lo hay, bien, pero que el Real Madrid tiene recursos que sobra como para no estar esperando algún sponsor caído del cielo en el femenino, ¿vale? En ese aspecto, ya sabéis que yo me he metido mucho con el Madrid CFF y tal, ¿no? Pero hay que reconocer que hay una serie de equipos en la Liga F que solamente son clubes femeninos. No tienen ni una estructura ni un apoyo de la sección masculina, ¿no? Que otros clubes sí que tienen, como pues el Real Madrid, el Barcelona o yo qué sé, el Betis, ¿vale? Que son clubes que ya saben lo que es el fútbol, que tiene una estructura muy probada y que además en un momento dado pues puedes derivar el dinero de que aquí entra, te lo llevas para allá. Esos clubes no lo tienen, y esos clubes sí que están viviendo de lo que recogen del femenino, y esos son los que realmente tienen las complicaciones que tienen, y son los que tienen las dificultades para pagar a las colegiadas, y son los que tienen los problemas para poder hacer las obras en los estadios y que todo el mundo tenga césped natural. Pero bueno, que en el caso de Madrid, ya te digo, no lo veo determinante. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, había en la actualidad, que ya hemos dicho que el viernes se va a presentar la lista de Vilda. Anoche, creo que fue anoche, Jenny Hermoso envió un, no sé si llamarlo un comunicado, pero su punto de vista, ¿no? Y he de decir que, bueno, hay cosas en las que no estoy de acuerdo con Jenny Hermoso, pero bueno, en general creo que ha sido una buena exposición de su posición. Y no sé, me da la sensación que curiosamente es una de las que tienen más clara la situación y probablemente la cabeza mejor amueblada que otras, la verdad. Me ha parecido un comunicado con el que se puede estar de acuerdo o no, pero bien argumentado, bien expuesto, madurado y ya está. A ver, defendiendo a sus compañeras en el fondo, pero no estando de acuerdo con ella en las formas. Y eso nos retrotrae también a esa famosa rueda de prensa y en el lenguaje corporal que estaba manifestando, que no estaba nada cómoda cuando estaba en esa mesa delante de los periodistas, defendiendo algo en lo que sí que puede llegar a creer, pero no de esa manera, ¿no? Entonces también hay que reconocerle el valor de tirar para adelante como una de las capitanas de la selección. Y hay una frase en la que sí que estoy completamente de acuerdo, es la gran crisis en la que está el fútbol femenino, porque seguimos, de verdad, falta un par de herbores en general en el fútbol femenino, aparte que hay otra gente que le importa tres narices, pero en general creo que falta, tal vez, esos kilómetros que recorrer para que realmente sea profesional y por eso estamos viviendo algunas situaciones así un poco subgéneris. Fernando comenta que el Madrid necesita jugar con dos balones, uno para Esther y otro para el resto. A ver, ha habido momentos que esa absorción de balón de Esther ha sido completamente necesaria, ¿eh? Y yo recuerdo algún partido en los que Esther ha tenido que correr, pasar y llevar el balón por ella y por alguna compañera, ¿eh? Otra cosa es que nos pueda gustar más una delantera más de área o más determinante en el área, tal, pero yo creo que Esther ha hecho un gran trabajo. La temporada pasada los goles que se hicieron fueron básicamente de Esther. En esta temporada ha empezado con la pistola mojada, con la pólvora mojada. Pero bueno, al final os digo una cosa, yo estoy convencido que Esther va a acabar la temporada con sus 15 goles, ¿no? A lo mejor le cuesta entrar en el juego del equipo porque ahora mismo está brillando más Weir sorprende más en el área, pero para que Weir llegue por sorpresa al área, alguien ha tenido que estar fijando a los centrales. Bueno, dice, bueno, se puede jugar con dos balones. Bueno, oficialmente no, lo impide el reglamento. No sé, a ver, si el nivel de las colegiadas consigue aumentar. Esta también sería buena. Si las colegiadas ya ganan como profesionales, podremos exigirles el nivel de profesionales. Lo digo porque, claro, el Real Madrid no ha jugado la tercera jornada. Pero es que yo he visto algunas cosas en la tercera jornada de sacarte los ojos. Entonces, yo confío en que el nivel progrese significativamente. Pues el nivel de las colegiadas y del arbitraje en general no mejora sustancialmente, entonces Houston tenemos un problema. Bueno, el estilo de Esther es perderse en el campo, dice Fernando. Bueno, yo Fernando no creo que no le gusta mucho Esther. Fernando, ¿tú pondrías a Naikari de titular en este equipo? ¿Tú crees que o quién crees, mejor dicho, venga, quién crees que tendría que ser el 9, la punta de este equipo? Y no lo hay en el chat. Samantha pregunta, ¿por qué les echan la culpa de lo sucedido en la selección a nuestras jugadoras? Porque vende. Simple y llanamente, Samantha, vende. A ver, siempre es más sencillo que la gente se decida por esto o por esto. ¿Y por qué? Pues porque cuando eliges esto, has dejado de elegir esta. Entonces, si tú creas y generas dos bandos, siempre es más fácil tomar partido y siempre es más fácil que te salga la espuma por la boca para defender un bando. Y esto, buena parte de esto tiene la culpa los periodistas. Se generan bandos porque eso genera que compres periódicos, que hagas clic en los enlaces de Twitter, que vayas a las portadas de marca, que vayas a las portadas de AS. Eso genera mayores impactos en las páginas web, eso significa mayores ingresos por anuncio y al final todo se transforma en pasta. Da lo mismo que estés reventando a 15 jugadoras por un lado y a 7 por otro. Da igual, esto es cuestión de pasta. Entonces vende mucho más eso. O decir que las jugadoras del Real Madrid no han mandado un correo electrónico y olvidarte de las otras 18 jugadoras que no han mandado correos electrónicos y han sido convocadas en el último año por la selección española. ¿Por qué? Porque ya has creado un bando. Y encima es del Real Madrid. Que eso genera filias y fobias. Y ya está. Fernando dice que 15 me troncho y me mondo. Bueno, yo creo que hablas de las 15 de la selección. Yo hablo de 15 que son las que se supone que han mandado el correo de vuelta. Dice que Carla Camacho... Uy. Espero que me sigáis viendo porque en mi... esta de prueba se me ha quedado parado. Vale, no, se me ha quedado parado porque me ha cazado. Me ha cazado otra conexión wifi, entonces, no sé, se me ha quedado parado. Vale. Arreglando el problema. Bueno, Carla, dice Fernando, Carla Camacho es más 9 estática, pero entre Esther y Naikari, esta última. Vale. ¿Naikari o Carla Camacho? O sea, tu jugadora titular sería Naikari. De entre todas las opciones que hay ahora mismo en el Real Madrid, si fueras Alberto Toril, o mejor dicho, Fernando Laínez es el entrenador del Real Madrid y pone de titular en la delantera a... ¿sería Naikari? Samantha pregunta, ¿qué sabes de Toletti? ¿Se ha lesionado? Bueno, parece que es un golpe. Y he leído que ha salido andando del campo por su propio pie. Así que yo supongo que será un golpe fuerte, no será una lesión muscular. Si es un golpe, pues es doloroso y ya depende un poco de lo que opine Toril con Toletti para el siguiente partido. Afortunadamente, con esa profundidad de plantilla que tenemos y ese centro del campo que tenemos, fijaros lo que voy a decir, la baja de Sandy Toletti no me preocupa para la próxima jornada. Ojo, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir hace un año cuando jugábamos con una centrocampista como Claudia Zornoza, que miraba a su alrededor y no veía a nadie más? Y ahora estamos diciendo que se nos lesiona Sandy Toletti, o que puede no jugar, o a lo mejor que por precaución no hace falta que juegue y no pasa nada. María, hola María. ¿Cuándo se jugaría las fases de grupo de la Champions? Pues mira, esto te lo digo ya. El calendario, el sorteo es el próximo lunes. El próximo lunes creo que a la 1. Pero eso os lo confirmaré, ¿vale? Porque no sé si es horario CES, la franja horaria de Madrid, ¿vale? Os lo confirmo, pero es el próximo lunes. Y lo que sí te confirmo, que la primera jornada de la fase de grupos será el 19-20 de octubre. Fernando dice que bueno, no se cree que haya 15 goles de Esther esta temporada. Bueno. Venga, que nos apostamos, Fernando. Esto es también cuestión de gustos. Luego... Fernando, estoy del temita de la sección cansado. Ganaron... no sé por qué se me oculta. Ganaron la... No veo lo siguiente. Cansa. Y cansa porque creo que no benefician nada al fútbol femenino. Y tal como estamos ahora, encima, con la Liga F naciendo, con todos los palos en las ruedas que ha ido metiendo la federación, con un CSD que no resuelve, y que a esto le añadimos la polémica de la propia selección a las puertas de un mundial, y teniendo la selección que tenemos no contribuye nada a que el fútbol femenino en España despegue. Ahí siento bastante envidia de los ingleses. Vale, ahora no sé por qué veo el mensaje. Dice, ganaron la Champions y fuera Costa este año, pierden la Champions, excusa fácil, la Liga Española no exige. Bueno, se me sigue tronchando un trozo, no sé. Y ahora con Vilda... ¿Por qué? No sé por qué no veo todo tu comentario, Fernando. Bueno, el Barcelona ganó la Champions de hace 2 años, pero bueno, que el Lyon le tenía ganas. Y para mí sigue siendo favorito el Lyon este año. El Barcelona creo que ha fichado bien, pero sí es verdad que tiene... ahora mismo tiene 2 bajas significativas, y en cualquier caso la de Putellas es muy significativa. A ver, el domingo estaba escuchando cierto run run ya con Giraldez. Lógicamente me parece poco injusto que a las primeras de cambio ya empiece a haber un poquito de ruido en torno a un entrenador que el año pasado hizo muy bien las cosas. En general, luego se pueden perder finales o no, pero yo creo que hizo muy bien las cosas Giraldez. Pero que sepáis que ya hay run run. O sea, el Barcelona sigue ganando, pero como no gana de la manera que ganaba el año pasado, pues ya hay ruido. Y claro, lo que no podemos es pensar que... o extrapolar los resultados del Barcelona a la selección. Eso también lo hicieron hace unos 15 años con la masculina. Y es un gran error, claro, porque el Barcelona tiene una serie de extranjeros que la selección española no tiene. Y a lo mejor son esos extranjeros los que están dando un nivel más allá. Pero bueno, es una idea, ¿eh? Es una idea. Bueno, a ver, claro, decimos las jugadoras, la selección, los 15, tal. Otra cosa es Vilda. Vilda no me gusta de entrenador. Y recordar que además creo que... Creo no. Es que es mal compañero. Lo que le hizo Alberto Toril en mayo del año pasado... perdón, de la temporada pasada, en mayo, de dejarle al pie de los caballos, es de mal compañero. No venía a cuento. Venía a cuento para justificar su decisión, pero desde luego... no me pareció ni medio bien. Y yo estoy seguro que Alberto Toril se la tiene guardada. O sea, lo de Vilda es difícil. Es difícil verlo de una manera positiva allá donde lo mires, ¿no? Pero bueno. Pienso lo mismo del tema Aznar. Las firmantes fuera y ahora con la sección lo mismo fuera. Así es una... La posición de Fernando, os puedo decir, si no la conocéis, exactamente es la que está diciendo, la lleva defendiendo desde que salió el asunto, ahora un mes. Dice, se quieren asegurar su puesto en la selección y su club. Es que, a ver, una de las cosas en las que yo no estoy de acuerdo con Jenny Hermoso, que dice, es que no es un chantaje. Bueno, a lo mejor en tu cabeza no querías que sonara como un chantaje, pero en la práctica lo es. Es que es así. A lo mejor no querrás que suene así, o a lo mejor no tenías ni siquiera, imagínate, no tenías la intención de que fuera un chantaje, pero es que la realidad es que es un chantaje. Por mucho que haya periodistas que lo estén blanqueando. Bueno, Samantha pregunta, si pudieras fichar en este mercado de invierno, ¿a qué jugadora ficharías para el Real Madrid femenino? Pues aquí, Samantha, me voy a referir a un criterio general. En el mercado de invierno no se suele fichar muy bien. Esto ya lo dije en un vídeo, en la ventana de fichajes de invierno. Conozco pocos casos que un fichaje de invierno realmente haga diferencia. El trabajo se hace en verano. En invierno es muy muy complicado. Hay casos, pero uno entre miles. Entonces, fichar en invierno no me parece una buena idea. Otra cosa, a lo mejor alguno está pensando, bueno, en su momento cuando Marcelo, Higuaín y tal, vinieron en invierno. Ojo, se ficharon en verano y se liberaron de los contratos respectivos en invierno. Es decir, vinieron en invierno, pero ya están firmados de verano. Pero un fichaje de invierno suele ser porque has hecho algo mal en verano, la plantilla del verano. Y no suele haber buen repertorio y suele ser caro. Ya digo, ejemplos de grandes fichajes o que han significado grandes diferencias los hay, pero en comparación con lo que es, con lo que se mueve en el mercado de invierno es menor. A mí la idea de fichar en invierno no me atrae especialmente, ¿vale? Tenemos en el caso de nuestro equipo, tenemos el caso de Svaba por las condiciones de corredera y ya. Y creo que es uno de los pocos ejemplos que yo vería bien fichar en invierno. Para corregir algo, no, porque realmente las grandes jugadoras tienen contrato. Bueno, Fernando comenta, no sé por qué, te sigo viendo los comentarios. Vale, aquí que tengo la pantalla un poquito más grande. Dice Fernando, yo dejé el fútbol femenino amateur por las tontadas de las jugadoras, más de 15 en fútbol femenino estuve. Sigue a esta jugadora, Aileen Avilés. Yeah. Me lo voy a apuntar. Aileen Avilés, ¿y en qué equipo juega? Aileen Avilés. Me la apunto a ver si puedo hacer un scouting. De hecho tengo ahí varias y al final por falta de tiempo no soy capaz de hacerlo. Ah, en el Monterrey, vale. Bueno, llevamos casi una hora, son las 11:30 de la noche. No sé si queréis hacer alguna pregunta más por ahí o lo dejamos por hoy. Pensaba hacer nada más del partido, pero bueno, hemos dado ahí unas cuantas píldoras de lo que ha sido esta semana. Y en fin, yo pensaba hacerlo en Twitch, pero bueno, ya estamos en YouTube, en el directo de YouTube, pues nada, pues lo hacemos por aquí y me ahorro hacerlo mañana en el Twitch. Bueno, muchas gracias, vamos a dejarlo aquí por hoy. No está mal, hemos recuperado los directos, tampoco es que habíamos hecho muchos hasta ahora, pero bueno, mi idea es hacer por lo menos uno a la semana, a ver si se da bien la cosa y podemos coger el ritmillo. Se criticó mucho el fichaje de Freya. Bueno, mira, hoy precisamente he estado reescuchando lo que dije de Freya cuando se fichó y lo sigo sosteniendo. Es un rol que no teníamos y creo que si queremos aspirar a algo, tú lo que tienes que tener son recursos. Y en este aspecto creo que este Real Madrid tiene una variedad de recursos bastante interesante. Claro, si lo comparas con el Olympique de Lyon, pues tiene unos recursos más limitados. Pero es que yo veo un equipo interesante. Un equipo bastante curiosote. Para ser titular, hombre, es que lo que estábamos hablando antes, fíjate, se te lesiona Toletti y dices, bueno, pues si le duele mejor que no juegue. Y te lo puedes permitir. Es que, claro, que Freya juegue de titular, fíjate, ¿a quién sentó contra el Rosenborg? Sentó a Maite, que es la que ha jugado hoy. Pues que no es moco de pavo, ¿eh? O sea, es que el centro del campo del Real Madrid tiene quilates, ¿eh? Y bueno, una cosa de Freya. No me había fijado hasta hoy, pero tiene una percha tremenda esta jugadora, ¿eh? Pero una percha tremenda, o sea, es alta y una corpulencia importante, es decir, visualmente impacta. Y eso que la he visto en televisión, la verdad es que, no sé, verla in situ tiene que ser interesante, pero comparativamente hablando, de vista por televisión con el resto de jugadoras del partido, incluyendo las colegiadas y los delegados de campo y tal, me ha llamado mucho la atención, la percha de esa jugadora. Fernando dice que Maite Oro Masterclass, que creo que no perdió ningún balón. No sé si habla de Maite o de Freya, creo que de Maite, ¿no? Y María Ortiz dice, y la sueca hizo un gran partido, el de ida, sí, correcto. Además, lo dijimos en el análisis del partido, creo que fue clave, tanto Freya como Svaba fueron clave para que el Rosenborg no hilvanara una ocasión real de peligro. Hizo un buen partido Freya, sí. Y además, teniendo en cuenta su contexto, que es que había aterrizado hace 4 días en Madrid. Bueno, pues... sí, la pones al lado de Maite y le vale de abanico. Pues no sé si será la jugadora más alta, de la plantilla. Lo revisaré, porque en el vídeo de la plantilla del primer equipo creo que puse los datos de altura, los datos oficiales de altura. Ahora lo revisaré. Con Siri no habría llegado el gol. No sé, es un centro lateral. Es que esas también tuvimos en el partido de Duda y fue un centro lateral. Yo creo que ahí las centrales tienen que estar un poquito más vivas, la verdad. Yo creo que más que un problema en el pivote o en el centro del campo, ahí es un problema de centrales. No estaba en el gol, no estaba bien marcada la jugadora noruega. Bueno, gente, que es un placer estar aquí con vosotros y poder charlar con vosotros y que me preguntéis cosas, porque además así también me sirve a mí para ver lo que os preocupa realmente, ¿no? A lo mejor a mí me parece interesante ver cómo se rasca la nariz Maite Oroz, pero a vosotros no os parece interesante. Entonces, mola, la verdad es que me mola. Pero efectivamente, son las 11:30. Y he de reconocer que hoy ha sido un día durillo y estoy un poco cansado. Pero bueno, lo que digo, que un placer. A ver, voy a tratar de hacer un directo por semana. Voy a ver cómo lo compagino también con Twitch, porque el formato de directo de Twitch, no sé, como que me gusta más que el de YouTube. Lo que pasa es que, claro, en general vosotros estáis más acostumbrados al de YouTube. Entonces no lo sé muy bien cómo lo voy a encajar. Ya lo veremos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu tiempo. Un saludo a la Madrid. No os olvidéis suscribiros al canal si es la primera vez que lo veis. Y nada, gente, pues mañana hablaremos seguramente del partido. No sé, haremos un análisis un poco más profundo del partido. Venga, chao, chao.